Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la Retroserie, ya sabéis, esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Aquí estamos con Drácula Resurrección, con la bruja esta que vimos en los calabozos del castillo. No recuerdo si su nombre era Dorco o Doco o algo así. Y bueno, buscando pistas y claves para poder avanzar en nuestra empresa de rescatar a Mina del castillo, que estará en alguna parte, todavía no hemos llegado a verla. Vamos a ir explorando porque en el capítulo anterior esta mujer nos transformó una esfera que cogimos una de las habitaciones superiores en una especie de bola de cristal o algo así. Así que vamos para allá, vamos a tantear con ese objeto. Vale, estamos aquí. No, me he salido. No, no te tienes que salir. Por ahí. Hacia arriba. Vale, tengo abierto por aquí. No. No tengo abierto. O sea que la única manera de acceder. A ver. No, no me, ahora no me deja acceder por esa puerta. Me la abrí una vez. Imagino que la puerta que hemos abierto ahora sí nos dejará. Vamos a ver. Vamos por ahí. Sí, podemos entrar. Lo único que podemos entrar, lo único que no nos aparece la flecha. Condenados, podían haber puesto la flecha, pero sí, se puede acceder. Claro, ya habíamos abierto la puerta en un sentido. Era absurdo no poder acceder. Vale, subimos por aquí. Vale, estamos aquí. A ver, cosas para mirar. ¿Dónde, por dónde se accedía? A ver, yo he venido por ahí. Había una puerta en el otro lado, por ahí, que creo que no llegamos a ver. Esta sí la llegamos a ver. Vale. Voy a mirar antes de nada aquí abajo, a ver si algo ha cambiado, porque al levantar la lámpara. Esa lámpara que levantamos en el capítulo anterior, a lo mejor ha dejado alguna entrada o algo libre. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? La lámpara estaba ahí caída. ¡Ey, va! La lámpara estaba aquí caída. ¿Qué es eso? Ah, es un escudo de una armadura. Y eso parece un guantelete, ¿no? De armadura. Ya está. Vale, a ver. ¿Qué es lo que he cogido? Efectivamente, es un guantelete de una armadura. Bueno, ya tendremos que hacer algo con él en algún punto. Vale. Y no me deja avanzar. O sea que no hay más puertas ni más entradas. Vale. Por ahí no me deja acceder hasta la escalera. Vale, tengo que dar la vuelta mirando para allá. Vale. Bueno, pues voy a subir la escalera y voy a ir otra vez donde el dormitorio, donde cogimos esa esfera por primera vez. Porque en la chimenea esa había unos signos del zodiaco, acordaros. Creo que era por aquí. Sí. Aquí bajamos. Y por aquí accedemos. Vale. Vale, vamos a mirar. Vamos a mirar eso otra vez. Aquí lo cogimos. A ver, me deja mirar. ¿Y si vuelvo a colocar la esfera aquí? ¿Qué pasará? ¿Dónde está? Ahí. ¿Puedo? Sí, me deja volver a colocarla.
Amigo, mira, estamos mirando a través de la esfera. Claro, el cuadro marcaba tres cartas, esto hay que apuntarlo. El cuadro marcaba tres cartas de las que hemos visto en el cajón de justo debajo donde hemos colocado la esfera. Tres cartas con varios signos del zodiaco, ¿vale? Y aquí nos aparecen esos tres signos, que yo de cabeza no lo sé, pero juraría que este de aquí es Escorpio. Y este estoy seguro que es Leo. El que no sé es este. Pero bueno, con mirarlo ahora en las cartas lo deduciremos. Vale. El primer símbolo es el de Leo. Ese es seguro. Ese cuál es. El segundo es una especie de V, así que hace como un lazo. Quizás sea Virgo, no lo sé. Y el último es una especie de M con una colilla así, ¿no? Una especie de M así. Que ese creo que es Escorpio. De todas formas, vamos a mirar en el cajón. Por aquí. A ver, en el cajón. ¿Dónde es? Abajo, ahí. Y que nos diga cuál es cada. Vale, el primer símbolo era este. Ese de aquí, donde estoy indicando yo con el cursor. Y efectivamente sale un león, con lo cual el primer símbolo es Leo. ¿Vale? El segundo era una V con una cola. Y el de escorpión es este. Pero no, no es igual. Es este de aquí. Y sale una cabra. ¿Será Capricornio o puede ser Aries también? No, pero Aries es un carnero, no es una cabra. Es este de aquí. Con lo cual el segundo símbolo es Capricornio, creo. Sí. Y por último, el último símbolo que yo. No, espérate, a ver. Nos hemos hecho un lío. El primer símbolo es este de aquí, que es Leo. Claro. El segundo es este. Que yo pensé que. Perdón. No, Escorpio no. Pensé que era Virgo, porque tiene como una especie de V, fijaros. Pero no, es Capricornio. Y el último es. Pensé yo que era este, que es Escorpio, pero no. Es este, que es muy parecido. Porque hacía como una especie de lazo. ¿Vale? Si este es Escorpio, este de aquí, pues no sé muy bien qué será. Aparece. A ver, voy a descartar. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es Acuario, seguro. Este Piscis, Leo. Aquí aparece. Esto es un toro, ¿no? Parece un toro. No, el toro es este. Este es Tauro. Con lo cual, este es Aries. Aries, Tauro. Este sale. La balanza, creo que este es Libra. Vale, este que estoy indicado aquí es Libra. Este será Sagitario, Géminis, Escorpio. Pues este tiene que ser Virgo, por descarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Sí, debe ser Virgo. Con lo cual, la combinación de los símbolos será. El primero, Leo, Capricornio, Virgo. Esa es la combinación. Leo, Capricornio, Virgo. Vámonos. Cerremos el cajón. A ver. Aquí estaban los símbolos. A ver si puedo hacer algo. Ahora al colocar la esfera. Mira, ahora me deja tocar ciertos símbolos, ¿lo veis? Vale, vamos a empezar por el primero que era este. Leo. Me deja pulsarlo. El segundo era Capricornio, que es este de aquí, al lado de Acuario y Sagitario. Y el último era Virgo, que debe ser este de aquí. Vaya, vaya, vaya. Se ha abierto una puerta oculta a la pared. Qué bueno, tío. ¿Dónde eran? ¿Qué pared ha sido? Allí, ¿no? No, sí, allí. Andemos. Por ahí. A ver qué encontramos. Vale, esto. No sé muy bien qué es. Una especie de tumba o cripta o algo así. Vale, aquí hay unos candelabros. No puedo encenderlos. Venga, sigamos.
Recto. Vale. Mira, aquí hay algo. Vale, aquí habrá que poner el anillo del dragón, imagino. Anillo del dragón. Aquí. Vale, echamos al inventario el anillo de dragón otra vez. ¿Y qué es lo que hemos abierto? Vale, una daga. Una daga. Vamos a ver. Parecía una daga, ¿no? A ver. Mira, ven a fondo. Esto es una especie de cuchillo o daga. Vale. ¿Para qué valdrá esa daga? Aquí no puedo hacer nada. Y aquí, si coloco otra vez el anillo, ¿qué pasará? Pregunto. A ver, ¿dónde está? Ahí. El caso es que hay que poner un objeto, pero no me deja el anillo. A ver. A ver, el mechero no creo que sea. La mano de la armadura. O esto. Vamos a probar con esto, a ver. Nada, eso no es. Y el guantelete yo creo que tampoco. La daga. No creo que sea, pero bueno, por probar. Anda, pues mira. Vale, ¿y qué hemos conseguido con eso? A ver. Vale, al meter la daga y empujarla hacia abajo, aquí ha pasado algo. Ahí hay que usar un objeto. Hay que meterle algo en la boca. ¿Qué puede ser? La daga no la tengo. El encendedor, a ver si es ahora esto de aquí. No. El guantelete no creo que sea. Voy a probar. Y si no pruebo el anillo del dragón, no sé, no creo. El anillo del dragón siempre se ve claramente cuando se puede utilizar. Ah, pues sí, hay que meterle el guantelete en la boca. Qué cosas, tío. Hay una especie de anilla. Vamos a tirar de ella. Un altar secreto donde hay que poner algo. Ahí. Vamos a ver. A ver qué tengo por aquí para poner ahí en el altar. A ver si es el condenado ojo este. No. ¿Qué más tengo por ahí en el inventario? Tengo el guantelete del caballero. Habrá que ponerlo. No. Ahí tiene que ser algo que encaje ahí. Bueno. Todavía me quedan cosas por mirar, ¿eh? Así que vamos a ver por aquí. Nada. Oye, me llevo la daga, por cierto. No sé si la tengo en el inventario. No, no la tengo. Voy a ver si me deja cogerla. A ver. No, ahí tengo que poner algo. Algo que no tengo ahora mismo. Vale. Pues nada, por aquí nada. Bueno, pues hagamos. Curioso, esto está lleno de acertijos, ¿eh? Vale. Yo creo que aquí lo tengo todo mirado.
Vale, estoy aquí otra vez. Vale. Vamos por aquí. Por ahí bajaba. Voy a revisar a ver si las estanterías... No, por ahí no me deja avanzar. Pues por la puerta. Vale. A ver, ahora me deja acercarme al globo terráqueo este. Aquí nada de nada. El cuadro. A ver. El reloj. Es que no creo que sea... Aquí ninguna estantería. A ver. Eso para cogerlo, ¿vale? Me marca el 25. El número 25. Número 25. ¿Tendrá que ver algo con las coordenadas del mapa ese? A ver si hay alguna estantería más por aquí con algo. ¡Ey! Aquí puedo hacer algo. Ah, mira. Esto tiene forma de ojo. Aquí hay que ponerle aquí. Ya lo ves. Vale. ¿Qué hemos hecho con eso? Pues no he hecho nada, ¿eh? No sé si ahora se activará algo. Vale, hemos colocado eso ahí, pero ¿para qué? Pregunto. Curioso. A ver. Por ahí nada. Vamos a mirar el mapa, a ver. Vale. A ver. Me marcaba el número 25. Sé que es una tontería, pero pues mira, ¿dónde demonios está el 25 aquí? Ah, mira, está ahí. Aquí. A ver. A ver, a ver. Ponemos el anillo ahí. Ponemos ahí. 25, 51, 40. No hemos hecho nada con eso. Pues no, no hemos hecho nada. Pensé yo que haríamos algo, pero no. A ver, he colocado eso allí. Voy a mirar, a ver, al colocar eso allí, a ver si puedo desplazar la escalera o algo. Aquí la clave yo creo que va a estar en la escalera, ¿eh? Al colocar el ojo ese ahí. Que lo he colocado, pero ahora no me deja abrirlo. El anillo de dragón no lo pierdo, lo deja encima del mapa. A ver, 25 marca. ¡Anda, mi madre! Pues sí que tenía que haber el 25, las coordenadas, ¿eh? Sí que tenía que haber, sí. No me acordaba muy bien cómo era esto. Lo he hecho un poco... No voy a negar, un poco de suerte ha sido, ¿eh? Porque no me acordaba muy bien.
ver. Ha entrado un rayo de sol que está iluminando ahí y que seguramente ahora podemos abrir esto de aquí. A ver. ¿Qué es esto que hemos visto aquí? Pues parecen pequeñas fotografías de algún árbol genealógico, ¿no? Quizá de Drácula. Pero no, no puedo hacer absolutamente nada. Aquí no puedo hacer nada. ¿Para qué valdrá esto? Y no hay nada más, ¿no? A ver. Eso ilumina eso. Abre eso. Oye, las coordenadas que ponía no me deja manipular el globo terráqueo. A ver. El globo terráqueo no me deja tocarlo, ¿no? Por lo que veo. A manipular el globo terráqueo, pero algo hay que hacer. Recuerdo que con el globo terráqueo había que hacer algo. A ver, anda, ahora me deja abrir aquí. Esto no me había dado cuenta yo. Bueno, a ver, esto que es una especie de emblema que tiene la forma del que vimos donde metimos el guantelete en la boca de la gárgola, ¿eh? Vale, esto. ¿Qué demonios es? Como una especie de medalla. ¿Será esto lo que busca nuestra amiga Dorco o como se llame? La bruja, vamos. Una pluma. Ah, la pluma no me deja cogerla. Vale. Nada. Una llave pequeña. Vale. Una carta. Vale. El caso es que la pluma sí me deja, pero. No. La pluma dice que no hay. Vale, pues nada. Vale, antes de nada, vamos a mirar el inventario. A ver. Tenemos el emblema. Tenemos esto, que no sé muy bien qué es, pero tiene como forma de cruz o algo así, ¿no? Dentro de un círculo. Una llave pequeña. A lo mejor nos vale para el reloj. Esto, que no sé muy bien qué es, pero tiene el emblema del dragón. Un dragón sale ahí. Uf, muchas cosas, ¿eh? Vamos a mirar en el reloj, a ver. Vamos a mirar en el reloj. Vale, no me deja de cambio, ¿qué? Ahí. A ver si me deja utilizar la llave pequeña esa que hemos encontrado. No es la llave pequeña. ¿Para qué valdrá esa llave pequeña? Y esto no creo que haya que utilizarlo ahí, ¿no? No. Tenemos varios objetos. Podemos ir a consultarle a la tal Dorco este, a ver. Y esto no creo que haya que utilizarlo ahí en el reloj. Pues no, no es esa llave no es para ese reloj. Vale. Vale. Por cierto, ¿por qué me deja mirar esto y no me deja manipular nada? Esto hay que hacer algo aquí, seguro, con estos. Bueno, tenemos esa especie de emblema, ¿no? Hemos dicho. Vamos para allá, a ver. Por aquí mismo. Vale, todo recto. ¿Qué puerta era? Por aquí.
Vale, estoy en el dormitorio. Vamos. Ahí está. Vale, a ver si me deja poner el emblema ahí. Tiene la forma, o sea que tiene que ser eso, seguro. Este. ¿Y esto qué demonios es? Parece una especie de... A ver. Anda, mira, 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 mira. Puedo girar, tocar. Aquí algo falla. A ver. Aquí hay que poner algo. Tipo redondo, una medalla o algo así. Quizá esto. No. Eso. No hay nada más, ¿no? Vale. A ver la medalla. A lo mejor es la medalla. A ver la medalla. No. Y la llave no creo que sea, pero bueno, voy a probar. Y así descartamos. Ah, pues sí, es la llave. Pues sí, es la llave. Vale. Esta debe ser la llave del reloj para darle cuerda. Correcto. ¿Y eso qué es? Una especie de gema, ¿no? Diamante o algo así. De todas formas que esto, porque es un juego en el que tienes que probar muchas cosas y tal, pero si tú no ves cerraduras, no te da por utilizar una llave aquí con esto, no sé. Pues curioso. Bueno, tenemos muchas cosas por ver, ¿eh? Vamos. Y tenemos que preguntarle también a la bruja. Seguro que algo sabe de algún objeto. Porque nos quedaban dos diálogos por desbloquear con ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver. Vamos a ir a hablar con ella, sí. No, pero por aquí no es la otra salida. Que sería esta puerta de aquí. Por aquí. Y dentro. Está muy oscuro esta parte, ¿eh? Luego lo que haré yo será... A ver. ¿Dónde he salido? No, tengo que salir... Por ahí no, por allí. Luego lo que haré yo en la edición es ponerle un poco de brillo, porque es que se ve muy oscuro, ¿eh? Este juego. Para abajo. Vale, todo recto, salimos al patio y del patio ya podemos hacer a esa especie de calabozo. ¿Será eso dorado la medalla que está buscando la colega? Venga, vamos a hablar con ella, que seguro que algún par de pistas nos da. Quedaban dos diálogos todavía por desbloquear con ella.
Vamos a ver qué nos cuentas. Ah, pues mira, los dos diálogos que quedaban. Vamos a empezar con la medalla. Mire, la medalla del dragón. Bueno, eso creo, está muy deteriorada. Enséñamela. Sin duda, Drácula ha intentado destruirla, pero estos objetos son muy duros. Sí, esta es. Magnífico. ¿De qué forma esta vieja medalla, toda rayada, puede hacer más accesible el castillo? Paciencia. La medalla es el símbolo de la Orden del Dragón. Una fuerte hermandad. El padre de Drácula la recibió de las propias manos del emperador Maximiliano. Se dice que tiene poderes sobrenaturales. Sin embargo, para devolver a la medalla su aspecto original, debo verter tu sangre. Dame ahora tu mano. Cuidado, si se le ocurre. No seas tan desconfiado. ¡Ah! Mira, representa la cruz clavada en el dragón. Al manchar esta medalla con su sangre, Drácula ha hecho triunfar a las fuerzas ocultas, el dragón, el diablo, pero ella sigue teniendo su poder divino. Ahora pon la medalla en un lugar seguro y el castillo desvelará sus lugares secretos. La medalla en un lugar seguro. ¿Será quizá enfrente del trono donde había todos esas fotos, pequeñas fotos de los familiares de Drácula, del árbol genealógico? Bueno, no sé, vamos a preguntarle por esto. Interesante descubrimiento. ¿Sabes para qué sirve esta pequeña cruz? Me lo va a decir. ¿Conoces el principio de los cuadrados mágicos? ¿Sabes el poder que se les atribuye? Se dice que el que está en el castillo mantiene el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Cuando hayas resuelto su misterio y hayas liberado la cruz prisionera, según el sentido en que gires la cruz, abrirás el acceso a uno u otro de los mundos. ¿Quiere decir que voy a liberar a las fuerzas del mal? Las fuerzas del mal, como tú dices, ya están libres desde hace mucho tiempo, pero los símbolos que manipularás son maléficos. Esta será tu última prueba. Si la resuelves, el camino de la cripta se abrirá totalmente. Entonces, deberás traerme el amuleto lo más deprisa posible. Muy bien, esta mujer nos está ayudando, ¿eh? Nos está ayudando, dándonos pequeñas pistas. Bueno, amigos, pues hoy la voy a dejar aquí, en este punto. Nada más, como siempre digo, agradeceros que hayáis echado un minutillo viendo mis vídeos. Mándanos un saludo, citaros al próximo capítulo, que posiblemente sea el último para finalizar la serie y el juego. Y bueno, pues ya sabéis, tenemos la retroserie, sábados y domingos por la mañana, un capítulo de este Drácula Resurrección, que bueno, es una aventura gráfica que está bastante bien, lástima que sea tan corta, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de eso en el próximo episodio. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.